Rifirrafe Beltrán, gobierno por incendio en Santander. Alcalde de Bucaramanga dijo que pareciera que el presidente Gustavo Petro le hubiera dado la espalda a Santander. Duras críticas emitió el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, contra el gobierno nacional por una presunta falta de acción para atender la crisis generada por los incendios forestales en la región. El mandatario local aseguró que intentó hacer las respectivas diligencias con altos funcionarios en Bogotá para tratar la emergencia, pero hubo demoras en la respuesta. Mientras tanto, la situación en el departamento de Santander avanza. Lo he venido diciendo, pareciera que el presidente Gustavo Petro le hubiera dado la espalda a Santander. Hicimos lo posible para que nos enviara urgentemente helicópteros porque el trabajo de los bomberos en tierra era superado por las llamas. Desde la mañana pusimos en conocimiento del gobierno nacional la situación, pero los helicópteros llegaron al final de la tarde, indicó. También dijo que hay una percepción de que el presidente le está dando la espalda a Santander y ya lo habló a título personal. No siento el interés del presidente por la región y esto ya no es un tema de afecto ni un tema político. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió a través de un trino que parece que el alcalde de Bucaramanga no tiene buena comunicación con el gobernador de Santander, con quien he estado en contacto atendiendo con las fuerzas militares y la Policía Nacional la emergencia en Florida Blanca, Piedecuesta y Mogotes. Asimismo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se pronunció al respecto y manifestó: si esa declaración salió del alcalde de Bucaramanga, es una declaración que riñe con la verdad. Si no lo sabía, el alcalde es quien, en estas emergencias, actúa primero, a nivel local. Es decir, usted, y si le pide apoyo, pues la emergencia rebasa las posibilidades locales. El orden nacional ayuda como efectivamente lo hemos hecho desde el momento en que así se requirió.